Bueno chiquillos, bienvenidos a un nuevo video por acá. Ya estamos en la segunda parte de un video que grabamos hace un tiempito, que fue comiendo el menú Junaep ahí en diferentes lugares y me recomendaron otros. Así que hoy vine a probar parte de esos porque da para mucho, mucho tiempo esto. Así que vamos a ir fraccionando los videos. Y es por eso que el día de hoy no voy a estar solo. Ya les voy a ir presentando los invitados más adelante. Lo que sí les voy a decir es que esta es la parte 2 del video. Ahora nos vamos al mall, vamos a entrar y veamos qué es lo que nos va a sorprender el menú Junaep del día de hoy. Y aquí en el Alto de las Condes vinimos bien lejos a comer esto, pero chiquillos, les voy a mostrar lo que compramos, porque compramos en dos locales al menos acá. Compramos en el Tommy Beans, compramos un burrito de quinoa, compramos, esto es un bowl de hummus, compramos dos limonadas frambuesa que me encanta. Si algo tengo que decir, qué atención más mala la de Tommy Beans. Hay que ser honesto, me pusieron cosas que no pedí, me dieron la salsa, después como que me dijo pésima por todos lados, el tiempo de espera demasiado. Así que eso de partida ya no me hace que la comida esté muy rica, pero bueno, vamos a probar. Entonces tenemos esto y también tenemos por acá, antes de mostrar el segundo plato, tengo que mostrar al invitado porque miren, invertimos en el canal y ahora tenemos dos micrófonos para que el otro personaje que se escuche. Miren por acá, viene un pelito rosado, mi amiguita Rosinelli. Y me dice el color solamente para tu video. Muchas gracias. Oye, no estamos nada para la tele. No estamos nada para la tele. La verdad, penca. Pero mira, a ver, hay un... Mira, ¿cómo se ve eso? ¿Qué te parece? Esto es hummus. Hummus. Es la proteína de este plato. Mira tú. Lechuguita, arroz picante, cebollita, tomatito y salsa blanca. Uy, porotito negro. Poroto negro. ¿Y esto qué? Esto no es cebolla. Es cebolla. Mira, veamos cuánto salió eso. Hay un dato curioso que te voy a decir. ¿Cuál? ¿Me podís creer que para comprar ahí te hacen pagar todo aparte? ¿Por separado? Me hicieron pagar esto aparte, me hicieron pagar esto aparte, ¿esto me hicieron pagar esta parte y esta parte? Cuatro pagos, qué bro. Loco. Oye, ¿qué es esto? Es un burrito, po. Ah, un burrito, buena. Oye, salió 1600. Quiero que. Quiere ser un caballo. Oye, salió 1600. ¿Qué opinas del precio? Ya. Oye, no, pero está barato. 1600 porque igual trae. ¿Probemos el hummus? ¿Qué es el hummus? El hummus es la proteína de este plato. ¿Qué es el hummus? No sé qué. A ver, probemos y veamos qué es el hummus. Uy. Tiene como limón. Pero tiene otra cosa que no es limón. No, pero hay algo que tiene como... Como que prevalece mucho el sabor de eso. Espera, espera, espera. Antes de que me digáis tu opinión, yo sé quién va a tener la respuesta. No es el chef que trajimos. Es el Camino de Hierro, bro. Mira, mira esta cucharita con dónde va. Mira esta cucharita con dónde va. Mira, 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 mira. Oh. No me gustó. ¿Sabor a qué tiene? A palta, a el limoncito y es como... Pero tiene como un dejo como que es picante, como si fuera pimienta, algo. Carne. Este camionero y de la carne, la textura más que nada, de como carne mechada, así como muy mechada. Oye. Nunca le hice encontrar sabor a carne. Yo tampoco. Oye, trajimos un chef igual. Bueno, no es un chef, pero ustedes ahora se van a sorprender que trajimos a un clon de Roberto. Es un clon, la copia exacta, pero sin el pelo rosa. Sí, es verdad. Y un poco más rico y más joven. Sí, también es verdad. Sí, hay que decirlo. Oye, aquí presentamos a Edmundo Rosinelli, el hermano Rosinelli. O Edmundoro. Edmundoro, para las chiquillas, por favor. Edmundoro. ¿Qué sabor tiene el hummus? ¿Te gustó? Es garbanzo. Es garbanzo. La textura del garbanzo. Ah, eso puede ser garbanzo. Porque esto es de árabe. Es una cuestión árabe, comida típica árabe. Es garbanzo con limón. La carne y la palta, no sé dónde quedó, pero antes esto es garbanzo con limón. Bueno, el chef. Buen dato. La chutó de una. Al chef vamos a recurrir cuando no tengamos idea lo que es. Esto es arroz picante. Ah, ¿picante? Sí. Uy. No, uy. Ay, ay, hombre. Uy, tiene... esto te pica hasta el... Te pica hasta donde no te llega el sol. Oye, no, pero está picante. Está picante esto. Oh, bro. ¿Camionero, quiere probar? ¿Quiere probar? Ya, quiere probar, dijo. Mira, mira, mira. Camionero. A ver. No, está bien, oh, qué picante esto. Pero no es un picante así como que te duele, un picante como... Yo no sé cómo explicarlo. Po. Entonces, ¿cómo lo explicas? Ah, espérate, que todavía me sigue picando. Compramos limonada, también de frambuesa. Me aproveché de decir qué tal. Es que no es un picante que he probado otra vez. Estoy acostumbrado a otro tipo de picante. No. Esa fue su conclusión. No, oye, pero está picante. Prueba la limona. ¿Y este de qué? ¿Es como sandía? No, frambuesa. Mira, ¿está buena? Rica. Edmundo me dijo que se parecía a un jarabe. Un capo. Un capo me dijo. No, igual le subiría un poco más el nivel. Yo igual le dije, como que lo tiró para abajo el capo. No es un capo, pero tiene como un sabor como jarabe, como de tos. Mira, mira, mira.
El chef va a probar el arroz. Ya veo duro. ¿Ah? Ya veo duro. ¡Ay, hombre! ¡Qué picante! ¿Y está duro? ¡Oh, qué picante! Oye, sí. ¿Qué tal la limonada? La limonada, la limonada. Es un capo, Diego, un capo, pero. Parece un capo, parece jarabe. Es que, bro, es la misma genética, po. No, pero sí. No, está rico, sí. Como un capo, no. Oye. Pero sí tiene como sabor a jarabe. Cebollita, ¿no? A ver. Y así la cebolla ha sido lo mejor que la probó. Cebolla y el poroto negro. El poroto igual está rico. Prueba el tomate, está al lado. Que sabéis lo que. Tú sabes que a mí no me gusta el tomate picado. ¿No? ¿Y cómo te gusta el tomate? En rodaja. Pero, brother, ¿sí el mismo sabor? Pero tiene que ser en rodaja. A menos que sea en completo. ¿Y en la boca lo diferenciáis? No, pero tengo una manía que tengo que comer el tomate en rodaja. No, tiene que ser picado. Yo como el tomate picado. Ah. No en rodaja, sí. Lo como en picado, no me gusta en rodaja. Sí. Oye, pero mira, así la cebolla y el poroto está bueno. Está rico. Ya. Luego está bueno. Ya que probamos todo. Falta la lechuga. ¿Alguna nota? Ya. Nota para este menú una vez por 1.600 pesos. Es que si lo consideramos que por 1.600 es una app y todo, está bueno. Está hay bueno. Hay otros menús por una app que han sido malísimos. Sí. Y está, está saludable. Bueno. Está saludable, el sabor está rico. Está bueno. Oye, y un dato. Mira lo que anda escondido por ahí. ¿Qué cosa? ¿Queso? ¿En serio? El queso es muy bueno, mira. Mira, tiene choclo. Como que vamos descubriendo más cosas. Oye. No, la verdad. No. Que por 1.600 está bueno. Le voy a poner un. El plato ya está bueno, pero la atención no me pasó. Pero evaluando el plato, le voy a poner un 10, bro. Siento que es lo mejor que he probado por Junaep. Sí, el plato está bueno. Sí, porque aparte del valor es económico, sí. Tarjeta Junaep y los ingredientes que tiene, está bueno. No sé si está bueno. El poroto está súper rico. Bueno, ¿para qué le vamos a preguntar al camionero si no le gustó? Y al chef. Al chef no pone nota, es que el chef es muy crítico. Sí, eso es verdad. El chef capaz que diga, este plato es una mierda. Cacha. Nunca me comí un burrito. Ya. Oye. De aquí pruebo yo con el camionero y de acá prueban los chefs. Ay, igual se ve grotesco. Se ve grotesco. Mira, mostrémoslo en la cámara. Es como que trae eso mismo un burrito, pues. Mira. Pero sí, esto parece que trae cuscús. No, este era hummus de proteína y este tiene quinoa de proteína. ¿Quinoa? Quinoa. Ah, no era cuscús, quinoa. No. Ya, pero igual trae arroz. Sí. Ahí se ve bastante grande. Ya, probemos. Ya, yo creo que lo único que acá no trae de acá es el hummus, porque acá trae la quinoa. Es que no puede ser hummus y quinoa. Creo que es quinoa o hummus. Ah, ya. Vamos. Llámalo. Momento de interrumpir este menú Junaep parte 2, chiquillos, porque llegó el momento de participar con el patrocinador del día de hoy, que es 1xBet. Yo sé que muchos ya lo conocen porque siempre estamos apostando acá en el canal, pero para los que no, les quiero decir que esta aplicación es para realizar apuestas deportivas, casino online, tiene de todo para hacer, chiquillos. Y como ya es habitual, nosotros vamos a hacer una apuesta deportiva porque nos está yendo bien. Y como pueden ver, nosotros siempre vamos por el fútbol, pero ahora se está jugando acá los Juegos Panamericanos Voleibol, Chile contra Argentina. Sin ver estadísticas, sin nada, yo voy por Chile porque más chileno que los porotos. Y vamos a apostarle a Chilito porque le tengo demasiada fe, 80.000 pesos. Y si llegan a ganar, nos llevamos 218.400 pesos. Así de rápido, así de simple, con toda la fe porque gana Chile. Hay que apoyar al país, hay que apoyar a la selección. Así que le apostamos ahí 80.000 pesos. Y si ustedes también quieren hacerlo, recuerden que si son usuarios nuevos pueden hacerlo registrándose en la aplicación con el link que les voy a dejar en el primer comentario fijado y colocando mi código José Lucero, que también está apareciendo por acá por la pantalla y también está en el primer comentario fijado. Eso es todo lo que deben hacer y les van a dar una bonificación cuando ustedes se registren para que ahí partan con el pie derecho. Chiquillo, es así de fácil. No les digo nada más porque ahora hay que continuar con el video viendo qué tal son estos menús Junaep parte número 2. Sabe mejor todo junto. ¿No? ¿No quieres probar el camionero? Es que mira, al camionero no le gusta el choclo, no le gusta el poroto, no le gusta la lechuga, no le gusta la quinoa. Él es más mañoso que yo para en comer. Verdad no le gusta nada. ¿Quieres probar? Mira, chef, el chef va a probar. Dale. ¡Ay, hombre! Ah, está moviendo cara, es que se demora en tomar la... Está bueno, está rico. ¿Algo que destacar? Está hablando de la quinoa. Por 1.600. Pero me carga cuando esto es como wrap o burrito, son con la masa gruesa, viene lleno, seco, y te comes dos mordidas y quedaste con el ombligo para afuera. La masa por lo menos apaña, es grotesco. ¿Está bueno? Oye, yo creo que el camionero de Jerry debería probar. No está exótico, la verdad no tengo nada llamativo que decir. Un hombre de pocas palabras, pero y se respeta. Malo. Los calificadores hoy día nunca habían estado tan estrictos. Camionero Jerry siempre dice está bueno. Hoy día no, está haciendo... De hecho, miren la cara que está poniendo ahora. ¿Qué pasó? Me pillé algo duro. Bueno, ¿qué nota? Entre el burro y este plato, me quedo en el plato.
¿Tú con el burro? Es que siento que el burrito, siento que acá disfrutáis más porque está por separado, voy a mezclar igual, claro, igual está mezclado, pero no, siento que es más agradable de, y digerible esto. Y con el humo y todo. ¿Cuál te queda ahí? No, pues en el camionero, pues, brother. ¿O cuál el chef? ¡Ah, ya! Al camionero le gustó algo, a ver. ¿Qué pasó? Al fin le gustó algo. No, el queso con tomate y la lechuguita está bueno. ¡Uy! Este está muy fuerte, bro. Yo encuentro que está rico. Y el arroz, el tomate helado no me gusta. ¿Al burrito? No, está bueno. ¿Con cuál te queda ahí? Con los burritos. Que hay que valorar el precio, porque por el precio está... Está regalado, según yo. Sí, es verdad, no es así, pues, si no veo por tema de plata... Oye, ¿pero sabes qué más te ha regalado? El plato que viene ahora está exótico. A ver. Mira, porque nos salió 1.600 pesos. ¿Todo? ¿Todo? No, todo. Mira, dominó, mira el total. 1.600. Oye, pero no te creo, por 1.600. Por 1.600 este tremendo sándwich, míralo. De verdad que estoy... O sea, para la cámara. Mira. Estoy sorprendido. Palta, trae palta. Palta, tomate, no. Pollo, poroto. No. Mira, y la palta se ve natural. Y el pollo se ve pollón, o sea, se ve grande. A ver, déjame probar. Mira, trae sandía, o sea, trae naranja. Trae naranja. Y mira, yo jugo de... ¿De qué? No sé, bro. Te voy a dar el placer de que lo pruebes primero que todos los demás. A mí no me gusta el mango, ni la maracuyá. A mier, tiene ese. Está bueno el jugo. ¿De qué? Está dulce, mango. Mango está... Debe ser pulpa. Si no es fruta natural, es pulpa. Y está bueno. Está rico. Oh, hay que evaluar el jugo, está... Mira. El jugo está rico. ¿Es pulpa, cierto? ¿Es pulpa? Sí. Está bueno. Está bueno. Ya, el jugo está aprobado. Caminero, solamente no se grabe. Usted es la buena hoy día. Está muy bueno. Está más sabio hoy día. Hoy día dice cosas más... Pero como que lo justo y necesario. Con los cuchillos de madera poco se hace. Sí, nos apañan mucho los cuchillos. Algo que decir es que a mí me encanta el poroto verde. Ahí tiene su mitad, esta es la mía. Oye, pero sí, lo que me gusta por lo menos la presentación. Ah, ¿te llevaste toda la palta? Está bueno. Sí, llevo toda la palta. ¿Quedaste sin palta? No se haya hablado. A ver si mira, hay palta, mira. Poroto. Poroto y palta. ¿Vamos? Démosle su bajona. Ya, démosle el bajonazo. Oh, otra cosa mariposa. Este es... Compraría una y otra vez. Este es el pollo. Tengo un solo detalle. No, empezamos con los detalles. A ver, ¿cuáles? O sea, el pan está bacán porque sí. Es como liviano, no es como grotesco con caleta masa. El pollo está rico. No, el pollo está delicioso. Tiene un sabor a la parrilla el pollo, ¿no? Eso es como que a la plancha. Parrilla. A la plancha, a la parrilla. Sí, a la plancha sin aceite. El único detalle que le encontré es que la palta está fría. Sí, ese es un detalle. Pero no es que está mala, está fría. A ver, fría. Voy a darle otra mordida para probar. Quizás le falta un poquito de sal a la palta. A ver. ¿Sí o no? Y los porotos igual están... ¿Son porotos o arvejas? Poroto. 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 Camino de Jerry. Camino. A dos manitos. A ver, pucha, me tocó nada de pollo. Ah, sí, un pedacito chiquitito. Démosle. Esto sí que sí. La palta no la encontré, la. Está fría. Está todo tal cual. ¿Lo puedo comer? Ya te lo tenía dentro de la boca, brother. Esto sí que sí. Pero sí, le faltó como sal. A todo en general. Ah, aquí hay palta, po. Aquí hay sal, po. No, ahora este sí que estaba bueno. Este sí que estaba bueno. 10 de 10. Te doy el placer, bro. Nada, tengo que pelarla. Por eso, esa es la paja que no me quiero dar yo. Se proceden a pasar la naranja a uno. Ya, yo la pelo. Ya. Cómelo como se ve nomás. Eso. ¿Qué tal está? Está rico porque no está seco. Pero si le faltó sal a la palta. 10 de 10. No, de verdad que este estaba bueno. Este era. ¿Usted pensó que yo le iba a pelar con los dedos? Sí. Roberto está para sobrevivir solo. Oye, esto es sobreviviendo con Roberto. En la selva, mira, este cuchillo de madera lo hizo específicamente un eucalipto recién cortado. Un bambú. Ahora sí, vos. Parece que lo hubiera hecho con un cuchillo. Uy, está jugosa. A ver, pruébala. No, pero saca, mete las manos. Quiero un pedacito nomás. A ver. Está
En condiciones. Mira, con estos dos platos al menos del Alto Las Condes yo me voy feliz. Mi ganador es por acá el dominó. Sí. Este estaba bueno igual por el precio. Pero este 1600, un jugo, este una naranja y un pan y un, ay, un pollo. Cada uno por 1600 y encuentro el precio está a la raja. No, pero está, este, la verdad. La raja. Este está a la extra raja, una raja gigante. Me voy feliz, contento, alegre. Gracias por las recomendaciones porque estaban buenas. Ahora hay que seguir. ¿Vas a ir a conocer el otro? Tarragona, por ahí se nos viene, así que aún queda cancha que recorrer en este viaje. Oye, no, pero yo igual 10 de 10, sí. Muy sin bueno. Duda. No. Dominó, vengan para acá. Bacán. Bueno. Si no es promo, pues, vengan para acá, digo. Vengan para acá. No, pero recomendado, bueno. Recomendado. Chiquillos, ya terminamos de grabar el video del día de hoy. Comimos arte igual. Todo bueno. Oye, me sorprende que compramos como dos menús, una vez, tres a lo más. Y tres, quedamos todos más o menos bien, igual. Todo bueno. Su comida de medio día. Hoy día al Edmundo le digo, oye, ¿por qué te dicen caminero de hierro? Caminero de hierro. Chiquillos, ¿les gustó entonces? Ya tenemos nuestro favorito. Solamente nos queda decir que muchas gracias por haberme acompañado en el video del día del cabro. Y también decir que se pueden suscribir. Acá están las redes sociales apareciendo. Eso. De los chiquillos. Nada más que decir, cabro. Nos Síganme vamos. En mi canal también. Oye, sí, Roberto tiene un canal, así que también está grabando videitos para que lo vayan a ver. Esta parte no va del video, sí. Ya, cabros, nos vemos en el siguiente video. Atentos, que se nos viene. Bueno. Esa.